Hola, somos los Peachy Boys. Bienvenidos a este, tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia que se llama Somos los Peachy Boys. Primo, ¿cómo estás? Happy. Happy, feliz. Sí, feliz. Señores, qué semanita más intensa hemos llevado. Creando contenido para ustedes. Mucha gente molesta porque el martes no salió podcast. Estábamos en Tampa, señores. No podíamos hacer un podcast en Tampa. Y no creímos que era correcto hacer un podcast grabado. Que ustedes estuvieran, nosotros en Tampa, y ustedes estuvieran escuchando como que estuviéramos en Miami todavía. Exacto. Entonces, por eso fue que el martes no salió. Pero bueno, miércoles, jueves, tenemos una sorpresa que a ver si se nos va mañana. Vamos a ver si la podemos lograr. No queremos decir nada para que no nos echen brujería y no se dé la sorpresa. Pero vamos a tener un invitado muy especial en nuestro podcast. Así que vamos dando caña poco a poco. Machete, ¿cómo estás? Hay que trabajar el viernes. Hay que trabajar el viernes. Ok, pregunta. Pregunta. Sí. Nosotros casi, bueno, ¿se puede tomar ese día? No, aquí no se puede tomar. No. La bebida quedó prohibida en este estudio. Ok, no se puede tomar, pero ¿se puede fumar antes? Sí. 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 ¿Se puede fumar antes? Tú puedes consumir cualquier tipo de sustancia antes de entrar al estudio. Una cosa, hace falta unos audífonos un poco más grandes para el invitado. Sí. ¡Qué cubra! Es primo de Alex, tiene la cabeza grande. ¿Por qué, no, no, ¿por qué no, López, no. ¿Por qué López suena como un jabalí cuando le da un tiro? Rolly, tú que has casado. López, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Bien. Rolly, ¿qué tal? Todo bien. ¿Por qué lo pensaste? ¿Eh? ¿Por qué lo pensaste? Por López, man. Sí, es no, como. Pero ¿por qué siempre yo? Yo no sé. Tú pregúntate esa pregunta a ti. No sé. López, la única que no le queda respuesta puede ser tú. Yo no sé tú, pero yo no soy tan loco como tú de hablar conmigo mismo. Vamos a hablar contigo mismo. What the fuck, López. ¿Viste? Él me dijo, pregúntate tú. God damn, López. Yo no voy a discutir conmigo. Tú estás loco. ¿Tú te imaginas una discusión yo conmigo, entre yo y yo? En la cama pensando con dos almohadas. Okay, brother, machete, vamos a hablarlo machete, aquí. Machete, para responder tu pregunta. Sí se puede fumar antes de venir. López es el ejemplo. Ya. Yeah. Hablando de fumar, tengo que hacer un paréntesis aquí. ¿Qué hacían ustedes dos el otro día en un smoke shop? Los dos. ¿Quién? López y Machete. López y Machete. Ok, nosotros fuimos a comprar productos CBD. Ok. Yo compré un vaporizer que me hacía falta uno nuevo. Yo le pongo el cartridge allá adentro. Vamos a corregir eso. Y se pone ese tamaño, sí, yo me lo fumo. Pero eso no tiene marihuana. Y no te da notica. Padre, vale, dice López, vamos a corregir. Tranquilo, CBD. Ok, López, ¿qué tú quieres corregir? No, que él dice que los dos fuimos a comprar CBD. Yo no fui a comprar CBD. Él me llevó. Tú fuiste a acompañarlo. CBD. Ah, tú fuiste a acompañarlo. Yo fui a acompañarlo. Lo que pasa es que se me pegan cosas. ¿Y qué fue lo que tú compraste? No sé. Yo compré unas gomitas. Son como uno. Como lo. Tú sabes, uno. Sí, sí. Gustavo se comió una gomita de ese y vino tocando guitarra de pie. De Tampa a Miami. Eso es verdad. Se metió una papa y necesita que lleve una gomita verdad. Atrás. Y porque el problema es que él estaba allá atrás y tenía el cartuchito y dice, déjame probar esto dulce. Y este le dice, ¡eso no es un dulce! Pero una pregunta. Gustavo que siempre anda en la lenta. Gustavo tiene dos velocidades. ¿Ok? Gustavo tiene marcha atrás y lento. Es decir, él no... Se metió literalmente media hora para terminar una canción de dos minutos. Ya me imagino los solos de guitarra y los silencios entre nota y nota. No, eso fue del carajo. Fíjate que él empezó a tocar Yesterday y Machete se puso los audífonos, vio Game of Thrones y todavía estaba en Yesterday. Empezó en Fuera, no, señores, óyeme, pero mira, si quieres productos que sean un poquito más limpio en este caso, Machete, ¿no? Que ¿sí? Ellos hacen la separación del THC, del CBD. Explícame. Correcto. Eso porque yo no entiendo. Correcto. El CBD es el extracto de la planta. Ajá. Que estamos hablando de nuestros amigos de TwoMode.com. Ajá. TwoMode. Es el extracto de la planta que no tiene los efectos de la marihuana, THC, okay. O sea, la nota. Mm-hmm. Es todo lo medicinal menos la nota. Okay, eso es lo que dan nuestros amigos de TwoMode.com. Correcto. Okay, tenemos el Roland, que ya lo tiene López para él y su esposa, que es para el dolor, que lo tengo yo también. Y tienen las goticas que le enseñé esta semana, que es también para relajarlo. ¿Cuánto demora en llegar un paquete de eso? Yo tenía uno para mi abuelita ahora, que anda con dolores. No, ¿cuánto te demoró? Fueron como 4 días. ¿Puedo poner express shipping? ¿Hay express shipping y esa cosa no? No sé, porque en realidad no los tené yo, los tené mi esposa, pero los denamos un viernes y llegó un lunes, so. Sí, bueno, voy a poner a ver si pongo express shipping, porque tengo a la vieja explotando dolores. Mira acá, la gente como yo que a veces le da dolor en el hombro cuando duermo, o sea, yo duermo de lado. Papá, espectacular, ¿verdad? Para esos dolores, es todo eso es espectacular. Voy a pedirme uno. Yo me tené uno ya para mi abuelita, de 1000, pedí de 1000 para la abuelita. Pide de 1000, que es el blanco. Ya eso le dura, mi abuela va toda la vida.
A lo mejor está vieja. ¿Toda la vida? Sí, con los olores que tiene. Eso, bueno, eso. Es que mientras más viejo te pones, más olores te dan. Por eso, sí, pero ella misma estaba viejita eso. Sí. Eso la no, pero la alivia. La alivia, ¿no? Uh-huh. A la voy a meter un rolazo eso. Oye, hay un código, ¿no? Un código que pones y te da un descuento. Pichi 20. Pichi 20. ¿Yo puedo usar el código? Sí. Ahí está, pues es un pichi boy, sí, ¿no? Sí, ¿quién, ¿no?, más que yo, ¿no? Claro, pichi 20. Pichi 20 y te dan 20% de descuento. Ah, duro. Ahí, el shipping está ahí. Ahí pongo ahí el shipping express. Express al otro día. Señores, en esa misma cuerda, el Space Force. Okay. ¿Sabes que tenemos el Army, el Navy, el Air Force, los guardacostas? Que uh-huh. Mucha gente dice que no son del ejército, pero también son del ejército. Respeto para los guardacostas. Los Marines. Bueno, tenemos ahora la Fuerza Espacial. La tenemos hace par de añitos atrás ahora. Pero la Fuerza Espacial ha aumentado su presupuesto, ha aumentado su capacidad, uh-huh. Han aumentado sus soldados. ¿Qué sabe que esta gente que no sabemos nosotros? Espérate, y yo quiero parar ahí porque yo, tú sabes, soy muy ignorante en este sistema. Para mí todo eso... en ese tema, perdón, ¿con quién van a pelear esta gente? O sea, que ¿para qué hay una fuerza espacial? Gracias, Michael. ¿Para qué hay una fuerza espacial? Gracias, tú ves, y después me critican a mí que yo soy que hablo abusada de los aliens, que esto con lo otro. Si nosotros estamos invirtiendo billones en esta cosa, es porque dentro de poco vamos a tener una guerra a las galaxias. Yo tengo una... ¿De la galaxia? No, de la galaxia. Cuando se paga el queso con el huevo. No, porque es contra reptilianos. O va a ser galactio. Ya. Ah, yo tengo una teoría. Uh-huh. Yo tengo una teoría que pienso que está bastante cerca de lo que puede estar pasando. Ok. Yo no creo que Space Force, con todo el respeto que merece Machete, no sea para pelear con ninguna fuerza extraterrestre. Ok. Yo pienso que el Space Force es para pelear nosotros con los rusos y los chinos en el espacio y por la carrera espacial, previniendo que, por ejemplo, los chinos ocupen la luna y creen en la luna una base y usen esa base para meter armas nucleares y ahí nos tiren de allá para abajo. Es decir, yo pienso que la guerra espacial va a ser entre nosotros mismos por territorio dentro, Alex, del mismo espacio. La gente no está capacitada para nada de eso. Si los rusos están perdiendo la guerra de Ucrania, ¿tú crees que van a tener? Bueno, está bien. ¿Y los chinos? Spaceships. Ok, ¿y los chinos? Sí. ¿Y los chinos? El primo puede estar cerca. O sea, dime de los chinos. Ya ahora le estoy encontrando un poco de sentido a es para defender el espacio Force. Es para defender el espacio, ¿no? Ya teníamos la fuerza aérea que nos defendía del espacio aéreo. Sí, porque yo no creo en las anormalidades de este que no, dice. Machete, no, Machete, no, Machete, no, con no, el, no, no, tampoco. Con el respeto que se merece, okay, Machete, okay, es una perdón. Estupidez las cosas que dice, pero es respeto. O sea, de respeto. Machete, de cariño es una estupidez. Los reptiles es una estupidez, pero se te respeta. Pero no, también. Pero yo pienso que, por ejemplo, los chinos pueden crear un misil que lo manden para arriba con un cohete que ellos, esos los que ellos tienen, crean un satélite allá afuera, lo montan allá afuera, y ese ambiente, el día que les dé la gana, nos mete un pepinazo. Un pepinazo sin que te des cuenta. Space Force está creada para cuando los chinos se hagan los locos de subir y meter un cohete de esos arriba con un satélite. Ahí están nuestros. Nuestros Space Force desguabinan el satélite ese y evitan que nos ataquen. ¿Qué crea eso? Un conflicto espacial, porque los chinos no se van a quedar dados. Los chinos van a crear también su otra navecita para tumbar la navecita de nosotros, que le va a tumbar el cohete a ellos. Okay. Pero no es para fajarse con un extraterrestre, por favor. Yo creo que es más ecología. ¿Qué cosa es ecología? Ecología, porque en vez de fajarse aquí en la Tierra, se fajan ahí arriba. Mm. Entonces las bombas pueden usar todo tipo de bombas y todas cosas, porque no nos afecta aquí en la Tierra. Claro, claro. Esto es más o menos como un juego de ajedrez, pero ahí arriba. Pero espérate un momentico. Un juego porque de ajedrez. Ahí voy a entrar con algo. Muy y estúpido. Esta se la voy a poner a Machete ahí para que la donquee. Si se forma una guerra esta de misiles nucleares arriba, los extraterrestres, que hace rato nos están dejando tranquilos, van a decir, ya están jodiendo en el patio nosotros. No, porque y se van a meter ahí, sí. y van a meter un pepinazo, sí. Esto aquí y van nos a van a dar tremendo a bonazo. Los chinos, a nosotros y a todo el mundo, señores. Porque cuando se forme reguero, ellos nos ven aquí abajo y dicen, estos cojones mierda están ahí en la mierdita esa. Cuando empecemos a meter pepinazos de esos nucleares para arriba y no. Empezamos a meter cosas. Vamos a joder la vecindad, nos van a descojonar. Exacto, vamos a ser los más portados del barrio y van a decir, espérate, esta gente hay que pararlo. Y nos van a mandar un tipo del tamaño de esto así verde y nos van a meter un pingazo aquí que nos van a descojonar. Estamos conscientes que hemos creado un segmento fumeco empezando el programa sin darnos cuenta. Bueno, la noticia, claro. No, ¿eh? Hay gente ahora mismo que están fumando, arrebatados viendo esto, que están... Pero este es nuestro punto de vista de muchas cosas, porque de verdad tú dices, ¿para qué? Ahora tú que estás fumando, piensa, ¿para qué queremos una fuerza espacial? Yo ¿no? para combatir con otros países que creen fuerzas espaciales para dominar el espacio que está sobre los demás países. ¿Y tú no crees, primo? Tú no sabes que... Que arriba... Pipo, pero allá arriba... López, espérate un momento. Tú no sabes que cuando tú disparas, un cohete de estos, de los ICBM... Salen, uh-huh. Por eso van más rápido y después entran de nuevo y te meten un guamazo. No llegan a salir porque si salen completos se van a desintegrar a la hora de entrar, no, pero sí alcanzan capas de la estratosfera, uh-huh. A la hora de venir ese cohete. Entonces, si ellos logran una tecnología donde un cohete eso pueda salir completamente hacia afuera,
viajar a 17.700 millas, que es como viaja la estación espacial, ese cohete está aquí en menos de un minuto. Entonces, para prevenir que desarrollen esa tecnología, pienso que es por eso que nosotros estamos desarrollando esta tecnología, para combatir esa, y también para usarla a nuestro favor. Tener un satélite arriba de los rusos, decirle a los rusos qué, y dejarle caer un cohete, y se acabó la guerra en 3 minutos. ¿Entiendes? Por eso yo pienso que es la fuerza especial. Te voy a decir por qué tú no estás correcto. Ok. ¿Ustedes han visto la película de Buzz Lightyear? ¿Cuál? La última. Manda, sí. espérate un momento, porque que en un debate tú me saques la peliculita de Buzz Lightyear, ¿sabes? No quiero tratarte mal. Déjame terminar, Michael, déjame terminar. No te quiero tratar mal, porque entonces después la gente dice, Maikito, ¿qué maltrata, Machete? Pero que tú en un debate serio como este, serio, que estamos poniendo serio, argumentos serios aquí. Ok, y, déjame terminar. Que ya, tú me saques a Buzz Lightyear. Cuidado con la mandada para el carajo que te puedo dar. No cruces esa línea. Por favor, te lo digo con el respeto y el cariño que tengo. No cruces esa línea porque te voy a mandar para la pinga. Ok. ¿Tú viste la película de Buzz Lightyear? Ajá. Ok. Sí. Buzz Lightyear pertenece a Star Command. Mm-hmm. ¿Right? Sí. ¿Estamos claros en eso? Sí, estamos claros. Ok. Estas películas es para ajustarnos nosotros, para que nosotros nos estemos comfortable, que aceptemos lo que llegue. Star Command, okay, de Buzz Lightyear, son los que salen para allá afuera y protegen la galaxia. ¿Correcto? La galaxia, no podemos ir a la luna y querer ir a la galaxia. Ajá. Entonces, la base del US Force se llama Starcom y está en Denver, Colorado. ¿Y? Ok, Starcom. Primo, dile y puede estar en la luna y puede llamarse Star igual. Star Command. Hello, guys. Star Command. Ahí están entrenando machete a la gente para guerra afuera del planeta. Machete, pero por eso, las guerras van a ser fuera del planeta. Exacto. Machete, pero si son fuera del planeta, entonces los muñequitos verdes se van a encojonar porque vamos a estar ya formando cosas. Mira. Y se va a parar un muñequito verde y va a decir, miren, el cohetico ese que tiraron cayó en el patio de mi casa. ¿Tú sabes lo que dice el website de esta gente? Para el desarrollo y la doctrina, tácticas, técnicas y procedimientos de combate espacial y la prueba de evaluación de las capacidades de la USSF. Okay. Mira, esto es simplemente la Guerra Fría. Claro, el espacio es mucho frío. Sí, no. Bravo, Rolly, bravo. Bravo, Rolly, bravo. Por eso no aprenden nada. Mira, es la amenaza como tuvimos con la Unión Soviética, que cada vez que nosotros hacíamos un misil, ellos hacían otro misil. Es adelantando el poder americano a, mira, tenemos un armamento. Una fuerza espacial. Una fuerza espacial. ¿Para qué? Para que es la amenaza. Es como uno poner un cartel en el vecino diciéndole, mira, cuidado con mi perro, no entre. Okay. Es la amenaza de, sí, la pero violencia. Esto no es un cartel, esto es una cosa real. Dame, seguro. Si entendía, Rolly, vamos a mandar perros para el espacio. No vamos a mandar perros para el espacio. Hablando temas, sí, importantes. Brother. Es la amenaza de, mira, tú sabes que nosotros tenemos este poder. Ahora tú lo estás haciendo a los chinos, que gasten más dinero, más influencia, más todo. Bueno, no técnicamente, porque le estamos comprando a todos los chinos para poder tener ese poder. Bueno, sí, eso es otro problema. Ese es otro problema, lamentablemente. Todos los cohetes que estamos haciendo y todas las piezas se las estamos comprando a ellos. Entonces, sí. ¿Qué le importa a los chinos, entiendes? Al contrario, sí, dale, tu cohete. Nosotros vamos a hacer uno también. Nosotros vamos a hacer uno también. No, pero nosotros tenemos buenos government contractors. ¿Qué contratos de Lockheed qué? Lockheed Martin. ¿Qué tenemos Lockheed Martin? Sí, pero el problema es que los materiales los estamos comprando los chinos. Eso ¿qué es Lockheed Martin? Ahora sale la vieja de Mississippi. Aquí en Mississippi se vende material para la base espacial. Aquí estamos haciendo un portaavión espacial. Pero lo que no podemos exportar es el agua. Ok. Y los jueves en Walmart venden tacos. Ok. Mira, ¿qué es mejor? ¿Una guerra en la Tierra o una guerra en la Luna? Espérate, ¿esto es un chiste, una adivinanza de las tuyas o estás aportando algo al show? Aportando algo al show. Ok, es mejor formar una guerra en la Luna que... Claro, ¿sabes? Claro, porque si la Luna se destruye, no nos afecta. No pasa nada, ¿verdad? Claro. Ahí la tiene. La Luna se destruyó, no nos afecta para nada. Las mareas van a subir de una manera impresionante. Oye, pero no es lo mismo. El clima se va a desbalancear. La Tierra se va a salir de su eje. No pasa nada. No. Oye. Nos de órbita, pero... No. López tiene razón, porque aquí en Written History, en civilizaciones anteriores, hay récords que dice que hubo un tiempo que no había luna. Usted sabe que cuando él dijo, se avanzó, él quiso decir civilizaciones, ¿verdad? Sí. No, porque la gente a veces pregunta. Mira, lo bueno de destruir la luna, no hay nada bueno en destruir la luna. No, brother, las menstruaciones de las mujeres se la eliminan. Ahí está, ese es mi Rolly.
Además, la canción de Bruno Mars, la canción de Bruno Mars de Talking to the Moon ya no se puede sonar más. También. Que es crispy. Or fly me to the moon. Fly me to the moon. Que es crispy están. Fly me to the allá afuera. Hay tantas cosas buenas que pueden pasar si destruimos la luna. No pasa nada. Okay, bueno, si se destruye la luna nos morimos todos. Eso no es verdad. No, no es mentira. Pero ya no le da el periodo a las mujeres. Eso 100, no es verdad. 100%. Aquí hubo, hay escrito, hay historia escrita que no había luna. Espera que me voy a cagar en todo lo que... ¿Qué? Que tú me vas a decir aquí que no hubo, que hubo un momento de la historia donde no hubo luna. No hubo luna. Una. Machete, no. O sea, tú te estás comiendo los pomitos de tu mouse, te los estás comiendo, ¿no? O sea, tú te los estás comiendo. O sea, tú no te los estás juntando. ¿En serio, men? Machete, no, ¿cómo está que? Está demasiado naco. Está demasiado estúpido. ¿Cómo que aquí hubo un tiempo que no hubo luna? Sí. ¿Dónde tú leíste eso, madre mía? Miles y miles y miles de años hace que lo reportaron que hubo un periodo donde los nativos estaban diciendo que no había luna. Es verdad. Eso era que había un mal tiempo y la luna no se veía. Los nativos, oye, para allá. Los sí, nativos. Que no había luna. Machete, dame favor. Vamos a hacer un debate serio aquí. Como tú vas a decir que no, okay. No había luna. ¿Está bien? Bueno, pero espérate, porque. Los Mikizuki escribieron eso. No caigan en eso. Vamos, de verdad. No los conta. Porque cambia la marea, sí vamos a dejar de vivir. No solamente cambia la marea, López, cambian 20.000 cosas, López. Se estabiliza el eje de la Tierra. Okay, abro debate. Nos vamos de órbita. La luna se desaparece la luna. Nos morimos todos. Y dice el primo que nos morimos todos. Nos morimos todos garantizados, 100%. Todos nos morimos. La marea en tu casa está creciendo y no nos estamos muriendo. ¿Por qué está la luna ahí, imbécil? ¿Eh? Si la luna se va, nos morimos todos. Nah. 100%. Nah. Rolly, tú que eres un tipo que sabe de esto. Uh-huh. Tú que eres un tipo que sí sabe de esto, de lo que es las mareas, de lo que es la naturaleza. Sí. Tú, depende cómo ves la luna, sabes cómo están los jabalí. Sí. Si acaba la luna, ¿nos morimos todos? No pienso inmediatamente. ¿A qué no te influye, refieres con inmediatamente? ¿Eh? ¿A una hora? Estamos... No, porque es posible que la infraestructura completamente de la Tierra cambie, pero sobrevivimos y pero nos es posible que sobrevivimos. Ustedes saben que la luna es perfecta comparada con la Tierra de tamaño. Uh-huh. Es un círculo perfecto como tu cabeza. Ustedes saben que la luna está a una distancia perfecta de la Tierra para tapar el sol. Ustedes saben que nosotros estamos solamente viendo un lado de la luna, no le vemos la parte atrás. Claro, como mierda. Sí, claro, como mierda. Oye, qué feo eso, está con alguien por adelante nada más. Ok. Pero es verdad, mira, nos tapa el sol. Sí, nos jodemos. La luna ejerce una fuerte influencia sobre el medio ambiente de la Tierra, causando las mareas que afectan las corrientes marinas y estabilizando el eje de rotación terrestre. Espérate, un momentico. Si se cambia la luna, entonces yo me tengo que comprar otro GPS para el bote. Sí. Una mierda. Que se quede. Y estabilizando el eje de rotación terrestre, algo esencial para poder mantener el ciclo de las estaciones. Eso es cuento. Eso es cuento. Espérate. El ciclo de las estaciones, a lo mejor puede que tengamos más frío y más calor, pero no nos morimos. Seguro. Nosotros tenemos nuestra propia fuerza de gravedad. Claro, nosotros necesitamos la luna para qué carajo. De hecho, estamos atrayendo a la luna por nuestra fuerza de gravedad. Claro, porque nosotros somos el cuerpo más grande. Otra luna más. Se va esa luna y que se vaya esa luna que viene otra. Pueden venir dos más. Que se vaya una que viene otra. No va a ser este programa. Lo único que hace la luna. Se va esa luna y traemos otra debido a la fuerza de gravedad que tenemos en la Tierra. No hablaré más en el show. Lo único que hace la luna es aguantar este. Ya, sí. ¿Cómo que aguantar esteroides? Me fui del show, no estoy participando. Lo dejo claro. Ok, next topic. No conocemos a ningún. Los esteroides. No, hablen, pásenla bien. Los esteroides no caen en la luna, en la superficie de la luna. No, esteroides. Ya, los esteroides. Machete. Machete. Dime de las ratas. ¿Qué pasa con la rata? Hay ratas. ¿También influyen en la luna? Vamos muy mal. ¿También influyen en la luna? No. ¿La rata? No, la rata. No. ¿Pero es verdad que se le quita la menstruación a las mujeres? Es verdad. ¿Vamos a eliminar la luna? Buen detalle. Sí. Hasta ahora no le veo mucho beneficio que la luna esté ahí. Sí. No veo beneficio. No, brother. Oye, si aterrizamos y nos fuimos para el carajo porque no tenía nada. Oye, ustedes se enteraron. Mira, nunca aterrizamos. En serio, ¿ustedes se enteraron que nosotros traíamos un satélite contra la luna? Hace par de años y despedó un sonido tan fuerte como si le hubieran dado una campana gigantesca y vibró por horas. Esto es en serio, lo pueden buscar. Ahora tú me dices que nosotros tiramos satélite. Es hueca. La luz es hueca.
es hueca. La luna es hueca. Hueca. Ven acá ya, ¿cómo sonó? Porque yo nunca la escuché. Espérate. Como porque... un gong sonó. Como un gong. Pero espérate. Es verdad, nadie sabe si la luna es hueca. ¿Es hueca? Sí. No, puede ser, ¿eh? Ah, sí, claro. Bueno. Puede ser porque acuérdate que no pero hay. Si es hueca, no se derrite por dentro, no hay marma. Magma. Eso mismo. Hueca, no sabía. ¿Y no es esteroide? No, no sabía que era hueca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tú sabías que la luna era hueca, primo? No, yo no estoy participando. Yo me fui al show hace rato ya, no quiero ¿de qué ser es parte ese, de qué es ese polvo el lunar? ¿De qué está hecho? No, eso es basura espacial que hay por ahí. ¿Usted sabe que papi, en la luna no hay Bacuclín? Empezaron a... Cuando tú has visto aquí, oh, voy para la luna a limpiar. Mira, esto... estaba por miles de años ahí sin limpiar. Eso te ha hecho un desastre. Deja tu casa dos meses sin limpiar para que tú vas a comer poco. Eso es verdad. Porque han subido una pila de gente a comer mierda, pero nadie ha subido con Bacuclín. Nadie ha subido a decir, no, le voy a dar una pasadita a la luna. No. Ni pinga. No. La gente va a comer mierda, tirar fotico, pero nadie limpia. Sí. Es como un Airbnb. Sí, hace un desastre. Y te vas para el carajo. ¿Sabes? Forma lo que forma, entonces nadie va. Y si no, este fin de semana tengo que limpiar la luna. Opa, el problema es que le pusieron estoco por afuera. Hashtag, todos somos luna. Hay que ir a limpiar eso de arriba. Sí. Le pusieron estoco por afuera para que aparentara ser, tú sabes, sólida, pero es hueca. Espérate, ¿cómo que estoco? Fueron a Hondipo y dijeron, vamos a tirarle un... pero es como un estoco espacial. Un encofradito a la luna, vamos a encofrar la luna, vamos a tirarle unas tejas, una ventana impacto a la luna. No, vamos, pinga, machete. ¿Sí, en serio? Oye, ¿ustedes se imaginan un columpio en la luna? No, López, estamos hablando cosas serias, man. Sí, no, ¿cómo mierda, López? No, pero tú pones un playground ahí arriba en la luna y, coño, te diviertes cantidad porque es la gravedad y toda la bobería. Vamos a divertirnos con un chiste tuyo traído por Atlantic Pet Solutions. Si usted se entera de que hay insectos en la luna y necesita que vayan a fumigar, llame a Jenier Hill al 786-715-4255. Tiene un chiste, López. El chiste Manolo, no. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece un ginecólogo y un repartidor de pizza? Un ginecólogo y un repartidor de pizza. ¿Qué se parece? En que ambos huelen, pero ninguno se lo puede comer. Buena, esa sí estaba buena. Estuvo bueno. Sí, me encantó eso. Bueno. Primo, good job. Dime. Ya terminamos con la luna. ¿Ya? Sí. Podemos darle show. ¿Te pediste el chiste de López? ¿Qué hizo? No, pero puedes repetir el chiste. No, gracias. Estaba bueno. Es mejor que ha hecho. Duro. Estaba bueno. Vamos allá. Señores, esta noticia trae a ustedes por nuestros amigos de Blasis Pizzería y Yanesita Kitchen, que están ambos en Tampa. Si usted está en el área de Tampa, si quiere comer la mejor pizza cubana, estuvimos ahí, la probamos, damos fe, señoras y señores, que es la mejor pizza cubana de la costa del Golfo. Buena. La pizza de muy Blasi, fresca, o sea, muy rica. Tostada por todos lados. Los batidos. Me he hecho un batido de trigo que estaba de otro nivel. No, el mamá está fuera de serie. Ellos están en la 6501 West y la Hillsboro. Es Hillsboro, Rollins. Lo siento, no es Hillsboro. Ya me paró un cubano a la zona y me dijo, brother, esto es el Jalía de Tampa. La Hillsboro, esto es Jalía de Tampa. Es verdad. No me diga más Hillsboro. Aquí decimos la Hillsboro. En la Hillsboro, 6501 West Hillsboro. Ahí está la pizzería. Y tienen otro, que fue donde fuimos nosotros. El 4311 West Waters Avenue. ¿La quitaste ahí, López? Sí, la quitaste, ¿no? No, está ahí. ¿Dónde está? Ahí está. 4311 West Waters Avenue. Ok, los puedes llamar al 813-863-2828. 813-863-2828. Y también ahí mismo en la esquina. Si no quieres la pizza, a la derecha está Yanesita Kitchen, que ya está en el 7206 North Del Mabry, que hacen unas papas asadas que están espectaculares. La papa asada de Yanesita, usted si vive en Tampa tiene que probarla, porque es algo que uno no ve muy común. Es un plato que usted no ve muy común. Te hacen la papa asada, te la llenan de camarones, de bacon, de lo que tú quieras, carne, pollo, vegetales, lo que tú quieras. Todo eso te lo dan con una soda por solamente $9.99, pero tienes que probarlo porque nosotros la probamos y es espectacular. Es una papa asada rellena que es algo delicioso. Así que nada, visite Yanesita Kitchen si está por el área de Tampa, porque vale la pena. Señoras y señores, hay un terapista en New Jersey que está utilizando su tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito de los clientes que van a hacerse terapia, para pagar porque le tiren las cartas y para hacer brujería. ¿Cómo?
Está cogiendo el billete, o sea, está estafando no para comprarse un televisor ni nada de eso, sino... No, para que le tiren las cartas. Para que le tiren las cartas. Para que le tiren las cartas. Pero vean, cabrón, ¿quién le está tirando las cartas a este tipo? Ah, no sé, bro. Pero tú sabes, es una mujer, una doctora. Está utilizando el dinero de los pacientes. Pero ¿cuánto billete se ha gastado esta mujer en esto? No sé, hay personas. $1,000. $40,000 en 12 semanas. Pero qué carta, pero qué carta le están tirando a esta mujer. ¿Cuántas veces se tiró las cartas? No, y tal vez puede ser que le mandaron a hacer algún trabajo. Pero un trabajo que. No sé, mandaron a matar a un búfalo. No, en dos meses. En dos meses se gastó 40,000 cañas, brother. Coño, juez, pero igual, 40,000 pesos son. ¿A cuánto está la carta? Yo no sé, pero ella estaba haciendo text messaging con los psíquicos. Con los psíquicos. Ah, ya, seguro. Ah, era como un 1-900 o eso. Sí, pero. Como antes, tú llamabas. Sí, te acuerdas, pero te sol. ¿Cómo se llamaba esa que salía muy. Marie, algo eso sí, era. Sí, pero. La jamaiquina. La jamaiquina. Sí. Pero esa era un crack, esa tipa era buenísima. Sí, mira, sí. Se hizo millonaria. 100%. Salía en la televisión. Mira, yo conocí una persona hace mucho tiempo. No me acuerdo el nombre ahora. Y si me lo supiera, no lo iba a decir tampoco. Que tenía un geek de esto de tirar cartas y cosas estas. Que salía en la televisión en español. Y él me confesó una vez de que al principio sí cogía las llamadas y sí hablaba con la gente. Pero después se hizo tan grande. Imposible. Que hizo un call center. ¿Verdad? Y era un call center de personas normales. Una persona que trabaja en un call center que vende Biblia, que te llama para ver si pagaste la factura del teléfono. Ok. Uh-huh. Ese mismo tipo de persona. Él les ponía en su call center de adivinadores y les daba una lista. Los entrenaba. De cosas que tenían que decirle a la gente. Joda. Sí. Y la gente llamaba por teléfono y pagaba a $1.99 el minuto para que te engancharan. Entonces, los patrones que te daban, por ejemplo, era... Lo que la gente quería escuchar. Lo que la gente quería escuchar y lo que no falla. Exacto. ¿Qué no falla? Ojo, antes de hacer el comentario que sigue, quiero decir que tengo un respeto máximo hacia las personas que practican este tipo de cosas. Y existen. Y las personas que tiran las cartas de verdad y las personas que practican... Y los caracoles y esas cosas. Tengo un respeto muy grande sobre eso, porque también, aparte que pienso que es un problema religioso, un problema, sino que una práctica religiosa, una creencia religiosa, también es cultural. Entonces, tú sabes, respeto mucho. Y no estamos hablando de que todos sean así, por supuesto. Exactamente. Que son buenísimos, extremadamente buenos. Pero en este caso, la persona que me comentó, los entrenaban. Entonces te llamaban y te decían: tienes a alguien en el trabajo que le caes mal. Brother, imagínate. Estás pensando en hacer una cosa en tu vida que te la va a cambiar, pero este no es el momento. Todo el mundo tiene planes. Todos tenemos planes. Buscaban cosas así, pero buscaban cosas para mantenerte enganchado en la conversación. Uno bien común es: veo papeles legales. Exactamente. Eso es. ¿Todo entonces mundo? Era $1.99 el minuto. Y después de 10 minutos te subía como a 4 pesos el minuto. ¿Coño? Y cada llamada de esa, brother, le representaba $100+ $40, $80, $30. Pero estamos hablando de una sola persona cogiendo 200 llamadas en el día. Uh-huh. ¿Entiendes? Era una locura. Era una locura de dinero que se hizo. Millonario en esta cosa. Entonces, lamentablemente hay personas que se aprovechan. Y hay gente que... Hay gente que se aprovecha. O sea, hay gente que lo hace muy bien, pero y son muy buenos. Hay personas que, como todo... Bueno, eso es una táctica de negocio. Imagínate, esta mujer se gastó, brother, $40,000 en dos meses. Sí, pero yo creo que los clientes de esta mujer se deberían haber cuenta de qué tipo de persona era. Porque ella se llama Ashley Crooks. Y el apellido Crooks en español es ladrones. Bueno, sí, pero tu apellido es rey. ¿Y qué tú eres? Yo soy un rey. Bueno, sí, en tu casa. Sí. Pues no es un rey en la vida real. Con el gato. Exactamente, no es un rey en la vida real. Yo no pienso que eso de los apellidos debería ser, tú sabes, símbolo para no. Que te haga un... Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10 qué, loco? Ya, me voy. ¿Qué tal rey? ¿Qué tal rey? ¿Qué tal rey es rey? Ya, bro, ya que con la luna lo sacaste, ya no lo vuelvo a sacar. Vea, primo, ven, ya. Yo voy a empezar a practicar eso, bro. Cada vez que lo pegaba un comentario demasiado estúpido, que, eso es bueno, que yo me voy. ¿Qué fue el comentario que te hizo salir de la luna? Que podíamos vivir sin la luna. Ya. Mala mía. Ya, López. Ya, para que el primo ya, se va y se cae. Espérate, ¿a quién de nosotros, a quién de ustedes lo ha tenido una lectura con un psíquico? Yo. ¿Cómo te fue? ¿Qué te ha dicho, Rulli? Veo papeles legales. Sí, pero tú ves papeles legales all the time. So eso es estúpido. Eso, exacto. Y es la misma cosa que está diciendo Alex, que te dicen cosas bien genéticas que le aplica a todo el mundo. ¿Tú sabes? Alex, ¿a ti nunca te han leído? A mí no me han leído, pero a mí una vez, una persona, yo estaba en Cuba, ¿verdad?
se me acerca en mi barrio y me dice, yo soy de un barrio en... Yo nací en un barrio que es bien, ¿sabes? Pobre. Todo el mundo dice en Cuba, oye, Cuba era doctor, era ingeniero. Yo fui pobre toda la vida en Cuba. Uh-huh. Entonces, el barrio mío era bien pobre, tú sabes, un barrio de obreros. Y entonces, mi mamá después me lleva a vivir a otro barrio más pobre todavía. Uh-huh. Es decir, estábamos en Guatemala y fuimos a Guatepeor. Uh-huh. Las condiciones siguieron bajando. Y en estos barrios pobres es muy común que se practique mucho, ¿sabes? La santería, sí. La religión es más. Como hay tantas personas, yo pienso, necesitadas. Todo el mundo quiere salir del bache y todo el mundo le está metiendo con todo. Correcto. Yo recuerdo haber crecido comiendo platanitos de brujerías que hacían. Comía platanitos eso. Pero ¿tú yo los amaba? Sí, bro. Yo era un chamaco con hambre en Cuba. Estaba jugando fútbol ahí, veía un racimo de plátano y le fajaba el racimo de plátano. Que claro que sí. ¿Tú te comías los racimos de plátano? Sí, bro, yo comí plátano brujería, pero te, hasta los 14 años que vine para acá. O sea, si a ti hubiese que ponerte un apodo, en ese tiempo era platanito. No, hubiera una cantidad de brujería que no se dieron por culpa mía. Y entonces, esta persona se me acerca y me dice, tú sabes que si tú te viste al revés, mira esto, qué cosa más loca. Por 2 días te voy a dar una sorpresa. Y va, para el carajo, para allá, qué sorpresa, de qué. Bro, y lo hice. Caí un fin de semana, pero lo hice inconscientemente. Yo me pasaba toda la semana jugando fútbol en el barrio mío. Y ese día me pongo la camiseta mía de jugar fútbol, me la pongo al revés. Y jugué con la camiseta de fútbol al revés. Y al otro día que salí para la calle, que fui a jugar pelota, me vestí igual con la de eso al revés. Brother, el lunes me llegó la reclamación para venir para Estados Unidos. ¿No? Tipo era monstruo. Loco, una cosa súper loca. Yo me quedé así. Coño. Yo, compadre, se trabaja en el correo. Ese sabía chiste que... ya tú lo has hecho 14 veces. Ya. Era el cartero del barrio. Nada, en serio. Me pasó eso. Marita. Te pones a dudar y dices, este seguro conoce el cartero que sabía que había llegado mi paquete el viernes y lo entregaban el lunes. Pero sí, me pasó eso, por ejemplo. Eso hubiese sido algo que me hubiese hecho meterme full en la religión. Ajá, eso es lo que te lleva a preguntar. De los vestidos al revés. ¿Por qué no? Obviamente, si algo te pasa así, ¿por qué no lo sigues practicando? No, porque yo no sé, yo soy un poco raro para esas cosas, ¿entiendes? Yo no creo en la casualidad, ni en que las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo pienso que las cosas pasan porque te preparaste y cuando... Tú no piensas en el destino. No. Tú piensas que tú tienes la voluntad completa. Yo pienso en la preparación. Todo lo que te pasa a ti no, es causado por ti. No la tengo yo. Por ejemplo, te hago un ejemplo. Okay. Yo puedo ir manejando lo más bien por la calle. Uh-huh. Soy el mejor chofer del mundo. Viene un tipo... Que no eres, pero okay, sigue. Por eso. Pero viene un tipo comiendo mierda, me da con su carro y me mata. Sí, no dependió de mí, dependió de la otra persona. ¿Entiendes? Pero yo no pienso que era mi momento, estaba en la carretera ese momento y tenía que morir. Yo no pienso eso. Bueno, al comenzar el día, ajá, ¿tú no piensas que el destino tuyo era para morir ese día? No. ¿No? Yo no pienso en eso. ¿Y qué pasa si algo hubiera cambiado? No. Si te demoras un minuto y no te vas de la casa. Cambió un minuto. Tu vida ha cambiado todos los días. Tu vida ha cambiado 20, todos los días. 20,000 veces. 20,000 veces. Entonces, ¿te pasó algo y le vas a echar la culpa al destino? No, pasó algo porque tenía que pasar en ese momento. Es como cuando alguien te dice... Tenía que pasar en ese momento. Eso es la definición del destino. No, es destino. Sí. Sí. No. Sí. Vamos a entrar en otro debate. Veo debate a la vista. Vamos a entrar en otro debate. Y este debate es traído a ustedes por nuestros amigos de Pieces Fit. Si usted quiere lucir bien, para cuando la agarre el destino, usted esté luciendo bien, pues visite PiecesFit.com, ponga el código PICHI10 y reciba 10% de descuento en toda la ropa que usted va a utilizar para ir al gimnasio. Tienen unos monos para las chicas que están espectaculares, duran bastante, son buenos, usted los puede usar en el gimnasio, los puede lavar y van a seguir manteniendo esa elasticidad, no se echan a perder, así que nada, visite PiecesFit.com. Voy a ti. Muchas personas nos dicen a nosotros, estaba en tu destino ser grande, ser los Pitchy Boys que se iban a pegar, iban a ser populares, iban a tener éxito. Uh-huh. Yo no pienso que eso fue el destino. Yo pienso que eso fue la preparación que hemos tenido nosotros durante toda la vida, donde hemos estado listos para cuando se presenta la oportunidad, aprovecharla y sacarle mayor ventaja de esa. Y la gana de trabajar. Y la gana de trabajar y hacerlo para adelante. Yo no creo que yo estaba destinado para ser un Pitchy Boy y vivir mi vida de esto. Esto me trajo mi preparación, pero no fue el destino. Nosotros trabajamos para ponernos en esa situación. Si ahora me pongo en mi casa y me hago un vago de mierda y no produzco más y no creo más contenido, me jodí. Bueno. No hay destino en eso. Bueno. Estaba okay. Destinado a fracasar. Puedo dar mi argumento a eso. Tal vez no fue tu destino en sí, uh-huh, ser un Pitchy Boy, un comediante, un content creator. Pero
podías tener un destino de éxito. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad mental y la ética de trabajar. Uh-huh. Y los plátanos. Y los plátanos, ¿me entiendes? Pero eso... Estoy de acuerdo, ajá, con Rolly. ¿Me entiendes? Pero eso no es mi destino. Eso, ¿seguro?, lo creé yo. Yo lo creé. No, lo creé. ¿Es tu destino porque lo creaste? No, necesariamente lo creaste. Yo, exacto, lo creé. No, no. Yo lo creé. Cuando yo estaba en la escuela y mis amigos se escapaban, se iban para la playa, yo me quedaba estudiando. Yo lo creé. ¿Era tu destino? Yo elegí quedarme estudiando. Yo no fui, me fui para la playa. No necesariamente eso fue una creación tuya. Y te voy a decir... Y lo puedo decir en inglés y tú lo puedes traducir. Ok. Yes, yes. Hay dos. Marquito traduce. Ajá. Okay. Hay dos. Hay dos. Componentes a la cosa. ¿Estás hablando en español todavía? No. Okay. Sí. Okay. No, tío, para eso no te has dado cuenta. Things that are acquired. Ajá, Michael. Tranquilidad. Tranquilo. ¿Cómo está, bro? Oye, mi traductor, bro. Bro, soy el traductor. Hey. Espérate. Quédate tranquilo en tu casa. Things that are acquired. No, acquired no es tranquilo, Michael. Sí, tranquilo, bro. Yo soy el traductor. ¿Tú eres traductor? Ok, dime acquired. Entonces, tranquilo no es acquired. Ok, bro. Dale. And things that are ascribed. O tirarte para crack. Ok. Estamos jodidos. Esta traducción de Marquito, ¿verdad? Y Marquito está traduciendo también para todos los oyentes que no hablan inglés. Claro, bro. Eso, este consejo le puede servirle a su vida. Rolly dice: o te quedas tranquilo o te entregas a la droga. Eso no fue lo que dijo. A Machete, deja a Mike que quede traductor. Continúa, Rolly. Hay cosas que uno adquiere con esfuerzos. Adquiere. Pausa. ¿Qué está hablando? Dice que hay cosas que uno adquiere con esfuerzo. Okay. Uh-huh. Ajá. Y hay cosas que son asignadas de naturaleza. Escrita. Machete, ya, cállate ya, deja que de pase, naturaleza. De uno nacer. No existe eso. Seguro que sí existe. No existe. La inteligencia no existe. Of course. No. Ay, brother. No. ¿Tú piensas que la inteligencia es adquirida? Sí. No, la educación es adquirida. Sí. La inteligencia está... ¿Cómo se mide la inteligencia? ¿Cómo tú dices? Yo te lo digo. La manera de procesar información. ¿Cómo se mide la inteligencia? En el... Con López. López es la parte abajo. Bueno, hay de examen. López para arriba eres un genio. No, López para arriba. Ya. Okay. Como ustedes quisieran donde está yo, nadie quisiera estar todo. Espérate, López, espérate. Sí. ¿Qué? Sigan ustedes que me interesa esto porque está. Fíjense que yo estoy ajeno a esto porque estoy viendo y después voy a sacar conclusiones. Sigue, Rolly. No sé, me cortaron, no sé dónde estaba. Estabas hablando de acquire o given. Ajá. Ah, no, tú me dices, ¿cómo se mide la inteligencia? Uh-huh. Bueno, hay varios exámenes. 7x8. No sé, no estoy hablando de eso. No, eso es educación. Eso es algo que tú aprendes. Yo no te dije, por favor, 7x8, te dije 7x8. No. Qué estúpido. Qué fucking estúpido. Coño. Brother. No te digas, por favor. Ok, con más educación. Por favor, ¿cuánto es 7x8? Brother, con lo difícil que me hace a mí hablar español, me siguen contando. Okay. Vale, explícate que tienes, vas por un lugar. Tiene un punto. Estamos hablando del destino. Yo no creo en el destino, creo en la preparación. Okay. Sí, lo que estoy diciendo es que la inteligencia, uno nace con una inteligencia que todos no tenemos la misma capacidad. Ahora, mucha gente puede ayudar teniendo mucha capacidad con educación. Rolly, te voy a explicar algo bien sencillo. Ajá. Ahí estoy. Una pausa, ahí estoy con Rolly. Te voy a explicar algo bien sencillo. Inteligencia es natural. Ajá. Hay que ver en qué se basa la sociedad que vivimos hoy en día para medir inteligencia. Uh-huh. TikTok. Ok, porque hay mucha gente que son ejecutivos, por ejemplo, de grandes empresas. Correcto. Y son unos cafres como personas. 100%. ¿Verdad? Y hay gente que son muy inteligentes y lamentablemente trabajan de janitor en un edificio. 100%. Ok, entonces... La preparación. ¿El destino lo llevó ahí o qué fue esto? Ningún destino lo llevó ahí. No, pregunto. Fue la preparación y fue donde se pusieron ellos. Yo estoy de acuerdo. Porque por muy inteligente que tú puedas nacer, si tú no estás preparado, tú no vas a llegar a ese objetivo. No. Por eso. Es decir, yo, por ejemplo, yo pude haber nacido, ponte que yo sea un tipo con un IQ del carajo. Pero si yo no me preparé
mi trabajo iba a ser trabajar en un trabajo que no fuera bueno. 100%. Pero si yo me preparé y me, mira, por ejemplo, en esto que hacemos Michael y yo, nosotros dos no somos los mejores. Hay gente que son mucho mejores que nosotros. Ahora, nosotros trabajamos bien duro. Muy duro. Entonces, para medir lo que es la inteligencia, no, traducida a esto que hacemos nosotros de entretener y crear contenido, hay gente que son mejores que nosotros, pero nosotros nos estamos preparando más. Estamos mejor preparados. Por eso le sacamos ventaja a muchos. Seguro. Porque no paramos de prepararnos. Pero todavía... Pero ellos son más inteligentes que nosotros. Perfecto. Tienen mejor talento, pero yo me preparo más. 100%, pero... So, ahí no es destino, ahí es... Preparación. No, preparación. Exacto. Es pero qué pasa... Nosotros es preparación. Pero qué pasa, lo que te estoy diciendo es que tu inteligencia te da la habilidad de tener cierto talento para ser creativo, vamos a decir. Porque lo exploto. Escúchame, son dos fases. Tú tienes esa habilidad que no tiene todo el mundo, porque hay mucha gente que son muy bien trabajadores, hasta mucho más que ustedes, pero no tienen la habilidad ni la inteligencia para ser creativo. Ahora, que hay otra gente que tal vez son... Pero es que no podemos medir la creatividad como un patrón de éxito. No, okay. ¿Por qué te estás enfocando en eso? No, yo estoy diciendo dos... Sí, bro. No, bro, yo nunca dije eso. Yo tengo un pana que no es nada creativo y es cirujano y el tipo hace millones de dólares. No, pero... No es nada creativo. Brother, pero que se preparó. Seguro. Todavía está estudiando. Te estoy diciendo, la inteligencia tuya... Creativo, abrir eso y decir, ¿esto para dónde va? La inteligencia tuya... es basado en la creatividad. Ajá. No en ser cirujano, no ser nada de eso. Eso es lo que te estoy diciendo. Ahora, la razón que yo te estoy diciendo que es un destino es que, obviamente, tú naciste en naturaleza con esa inteligencia. Ahora, que tú coges esa inteligencia y le aplicas esfuerzo, te estoy diciendo, ibas a tener éxito como Peachy Boy o otro negocio. Pero entonces o todo. No es mi destino, es lo que yo escogí. Yo escogí ser un pichu, yo no escogí ser cirujano. Ahí le diste la razón a él. No, te estoy diciendo la razón. Sí. Yo te estoy diciendo que las personas... Te tienes que preparar para el destino. No. Seguro. No. El destino no existe. Yo escogí ser pichu, yo no escogí ser cirujano. Ok, te voy a dar otro ejemplo. Okay, esto es como el debate de huevo la gallina. Espera, no. ¿Tú sabes cómo te juego tu argumento? Jóselo. LeBron James. Si empezaba a jugar soccer, ¿iba a tener éxito o no? No se sabe. ¿Cómo? ¿Cómo que no se sabe? Sí, iba a tener éxito. ¿Y jugar fútbol americano? ¿Iba a tener éxito o no? Te voy a matar tu teoría. Pelota. Dale. Sí, iba a tener éxito. Okay. Entonces, Michael Jordan, ¿a dónde quieres llegar? Michael Jordan jugó. ¿Tuvo éxito? No. ¿Cuándo tuvo éxito? Oye, bro. No. Oye. Michael Jordan hubiera jugado. Gracias. No. Michael Jordan no jugó pelota por 17 años. Entonces fue a jugar. Por favor, brother. Fracasó como pelotero. Sí, después de 17 años. Después de 17 años no practicar. Pero fracasó como pelotero. Pero después de 17 años. Porque no se enfocó. Pero Gracias. Se enfocó en lo que él quiso ser, basquetbolista. Y fue basquetbolista. Sí, pero si viera de lo que te estoy diciendo. Gracias a su esfuerzo. Si él no fuera basquetbolista y fuera pelotero desde high school. No fue exitoso. Si vas a tener un argumento, háblalo bien. No para nada más que para ganar tu argumento. Si él hubiese sido. Si se hubiera aplicado. En la pelota. Él hubiese sido tan grande como fue basquetbolista. No sé eso, pero hubiera tenido éxito. Hubiera ido a las grandes ligas. ¿Hubiese sido Michael Jordan? ¿De qué estamos hablando? No, pero hubiera tenido éxito. Pero él explotó su máximo potencial en lo que él escogió. No quiere decir él tenía suficiente. No quiere decir que si él hubiese sido pelotero, hubiese sido el mejor pelotero del mundo. No, él tenía talento para ser basquetbolista, no para ser pelotero. Pero tenía talento. Y explotó ese talento. Y eso es lo que te estoy diciendo: es que de la naturaleza, la inteligencia, el talento atlético, te lo da. Ahora, lo que cada persona hace con ese talento... Eso es elección propia. Elección propia... No es el destino. El destino te ayuda. El destino te ayuda a llevar ahí. Si Messi hubiese querido ser basquetbolista, hubiese triunfado. No. Gracias, Michael. No. No hubiese porque triunfado. El destino no lo llevó ahí. Porque el destino no existe, bro. Es tu opción. Porque mira, si para mí, nosotros aquí juntos, es destino. No es destino, bro. Sí, es destino. Es opción.
Pero es un destino. No es el destino, es opción. Sí, es destino. Sí, es destino. No es destino. Mira, no es destino. El destino hizo que tú conocieras a Machete, que me conocieras a mí, que conocieras a Rolly. Es opción. Es opción, no es destino. Fue destino. Es opción, el destino no existe, brother. No vas a creer ahora de que todo está escrito. Brother, háblale de destino. El que dice la gente. El que dice la gente. Espérate, ¿cómo? ¿Qué fue lo que tú acabas de decir? Que darle destino a una muchachita. Tú le hablas de destino a una, tú sabes, a una mujer o un hombre, lo que sea, y no tú existe sabes, destino, y haces bro. Conexión. Sí, sí, no haces destino. Conexión. Sí, hace como conexión. Está el conectador. El conectador de destino. No, señores, voy a morir tal día porque está escrito. Eso es mentira, bro. Si tú te pones a comer mierda ahora, si tú te montas en una patineta y te pones en una patineta por el Palmetto y te mueres, van a decir, este fue el destino, era su destino morir en el Palmetto en una patineta. No, era un come mierda que te pusiste en ese escenario y te moriste en una patineta en el Palmetto. No es el destino, eres tú que te pusiste en ese escenario. Ese era tu día. Si no hubiese salido de la casa en la patineta, era te hubiese día. Resbalado con una casquera. Eso era tu día, tampoco existe. Eso era tu día, tampoco existe. Sí, eso sí. Te pasó porque las circunstancias tuvieron que pasar ese día, pero no es porque estaba escrito en tu destino. Oye, te vas a morir el tal día porque te va a caer un camión en la cabeza. No, bro. Sí, todos nacemos con una fecha en la cabeza. Y la gente del Titanic, ¿qué pasó? Se montan en un barco. Ajá. Por la primera vez que el barco este sale, con la justificación del banco que este barco nunca se podía hundir. Ahí fue un fallo del capitán. Ahí fue un fallo humano. Perfecto, pero no, tú no piensas que fue el destino. No fue el destino, fue un imbécil que no puso ni los salvavidas ni los botes que tenía que tener el barco para tenerlo. Perfecto. Que no vio el témpano de perfecto. Hielo. Perfecto. ¿Tú crees que el témpano de hielo eso estaba pegado al iceberg? Dijo, bueno, ¿qué hora es? Ya tengo que salir porque en el destino está que viene un barco y lo voy a perfecto. Reventar. Y la persona que compró los boletos para ir en el Titanic, ajá. Que decidió, mira, ¿tú sabes qué? No voy. Ajá. Y vio que esa gente se murió, dice, mi destino no era para morirse exacto. Ese día. Bro, no, ¿me fue, no fue porque no quiso ir? No, brother. O porque se quedó dormido. No porque aparece una cosa mágica que se llama destino y te dice, no vayas ahí porque te vas a morir. No, es brother. Que no estaba en su destino ese día. Es que no existe, brother. No existe. Destino, toda esa mierda, eso no existe. Son tus es como tú te preparas y como tú llevas. Estabas destinado a ser grande. No, brother. Yo estaba destinado a estudiar y prepararme y trabajarme como los futbolistas que entrenan y se preparan. Por ejemplo, el caso que pusiste ahorita, LeBron estaba en su destino. LeBron se reventó haciendo ejercicio desde que estudiando. Tiene 4 años no es y preparándose. Es la preparación. Si LeBron se hubiese quedado acostado en su cama. Las hermanas Williams. Perfecto. Se reventaron ahí jugando tenis. Pero desde perfecto. Niña. Tú te puedes reventar uh-huh. Haciendo ejercicio. Tú vas a jugar en la NBA. Es que yo no quiero ser. No, como si tú hubieras querido. Yo no. Como si tú hubieras querido. Gracias, me vuelves a dar mi argumento. No es que yo esté preparado para. Es decir, no es que esté mi destino ser un atleta. Es que yo no puedo ser basquetbolista, por ejemplo. Perfecto, porque pues no naciste con la naturaleza de ser atleta, pero si tú naces con la. Pero con yo, la, yo, con yo, la yo pude haber sido pelotero, por ejemplo. So, lo que tú estás diciendo, Alejandro. Espérate. Alejandro, lo que tú estás diciendo es que si todos nosotros tenemos la intención pura, desde un punto de vista de ser humano, todos tenemos nuestras intenciones puras de lo que queremos ser más para adelante, va a suceder. Si es un tema intelectual, lo puedes lograr. Si es un tema físico, no lo puedes lograr. No. Sí. No. Messi tú nunca Messi. Pudieras trabajado en la NASA creando ¿quién te dice que no? Dibujando un rocket. ¿Quién te dice que no? Tom Brady. ¿Quién te dice que no? Tom Brady no tiene altura. Si yo hubiese nacido y eso es lo que yo hubiese querido ser y hubiese enfocado y hubiese trabajado en base a eso, lo hubiese podido lograr. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dame un motivo. Porque, no me digas porque por qué no. ¿Tú sabes por qué? Dame un motivo porque. Te voy a explicar por qué. Porque 1% de las personas que aplican a Harvard llegan. Okay. ¿Tú sabes cuánta gente? Estamos hablando de la NASA, no más de Harvard. Ahora te estoy dando un ejemplo. Okay. Te estoy dando un ejemplo. ¿Cuánta gente tú piensas que aplica en NASA y que los cogen para ser ingeniero de cohetes? Okay. Mi cuñado. Perfecto. ¿Tu cuñado no tú? En Holguín, en Cuba. Perfecto. Nació en Holguín, en Cuba, en el perfecto. Medio del monte. Perfecto. En el medio del monte. Tiene 20 años y es ingeniero en NASA. Destino. Perfecto. No es destino. Preparación. Okay. Sí, sí. No. Preparación. Wrong. Preparación. Wrong. What's his SAT score? Yo no sé. Pero, pero estudia. No. Pero no. Y se prepara. Yo no estoy diciendo que no tienes que trabajar, pero hay ciertas personas que no tienen la capacidad ni para ser atleta, aunque estudie. A que estudie, no. Ni ser atleta, ni jugar en la NBA.
el deseo no te va a llevar tema, ahí. No me importa cuánto el tema del atleta tienes. El tema del atleta te la dije al principio. Tú no puedes ser un jugador de basquetbol midiendo 5'2 uh-huh. o midiendo 5'3. Pero intelectualmente no, intelectualmente hay ciertos sí, trabajos no es lo que dice Rolly, verdad, porque yo siempre quise aprender a tocar el piano y no tenía me sentaba y no tenía el talento. Hay ciertos talentos que no hay, que si te lo propones y te sientas y lo haces, aprendes a tocar piano. Quería ser concertista de piano. Lo puedes hacer, todo lo que tú te propongas lo puedes lograr, pero no puedo mover los dedos, esta mano con una cosa, esta con otra. No, si es una cuestión, física, eso puede ser una cuestión física lo que tú tienes. No puedo. Los dedos los tienes muy pequeños. Eso no, es mental. Y tal vez, no, y se puede tocar con el ojo también, el piano y la cosa. Se mete la percusión aquí. Pero entonces, sí. ¿Sabes? Ahí estoy con físicamente Rolly. No puedes. Hay talentos que tienes que estar tocados por la varita del destino. No, o sea, tienes Curry, que estar tocado por la varita. Curry es bajito en la NBA y tira de tres como ¿cuánto un mide, todo loco. Curry 6'3, bro. ¿Ah? ¿Cuánto mide, López? 6'3. No, bro, pero es bajito para la NBA. Pero qué posición estás perfecto. Y espérate, Tom Brady. Tom Brady no es para ser quarterback, no tiene la altura para ser quarterback. 6'4. López, estamos hablando de algo físico, papo. Ya es estás, te estás llevando el debate por otro lado. Físico es físico. Te estás llevando el debate por otro lado y me estás dando incluso la razón. 6'4 y es el mejor quarterback de la historia del fútbol americano. Pero no es. ¿Pero el, qué? ¿Pero no qué? Pero físicamente. Dime. Físicamente no es el quarterback o la estatura estándar de un quarterback. Dime cuál es la estatura estándar. Dime la estatura estándar. Dime. ¿Qué sé yo? 6'7, 6'8. 6'7, 6'8. ¿Cuánto mide Tom Brady? 6'4. ¿Cuál es el mejor quarterback de la historia del fútbol americano? Tom Brady. Ya, entonces, López, por no destino, debate. Por no, destino. No, por destino, por preparación. No, viejo. Por no, preparación. No. A él los cogieron 299 en el draft. Exacto. ¿Quién estaba destinado? ¿Quién estaba destinado a ser el mejor? El uno. ¿Y qué fue el uno? Nada. Él era backup. Fíjate que él era backup. López, y el destino, López, él era backup. En su destino. Y no por la preparación. López, según el no destino. No era por la preparación, porque él estaba preparado y lo pusieron de segundo quarterback. López, si él estaba preparado. Y él por el destino. Que el otro se jodió, entonces entró él y presentó. ¡Grande López! Su jugada. Ahora porque el otro se jodió. Claro, fue destino. López, si cuando llega el momento que se jode Drew Bledsoe, que es de quien estás hablando, Tom Brady no está preparado, ¿qué le pasa? El destino lo puso en ese momento preparado. López, ¿qué le pasa? Papá, él estaba preparado, pero no lo suficiente. Pero si eres segundo, López, eres segundo en línea. López, no eres primero, eres López, segundo en línea. Estás con mi argumento. No, mira, si le das para atrás el podcast, vas a escuchar lo que dije hace media hora atrás. No existe el destino, sino lo que existe es cuando llega el momento y tu preparación coincide con la oportunidad que se te está dando. El ejemplo que me estás poniendo de Tom Brady, en el momento que se lesiona a Drew Bledsoe, el próximo que viene atrás Tom Brady, que estaba preparado para hacer ese trabajo. Si estábamos hablando de fútbol y destino, el destino era del número uno del draft, que no fue. Pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Dale, entre Drew y Tom Brady, los dos tienen la misma preparación en la NFL. Los dos lo preparan igual, los dos le dan las mismas tácticas, le dan todo. A él lo zumban de segundo, no lo zumban de primero. ¿Por qué? ¿A quién? A Tom Brady. Lo zumban de segundo, López, no de tú sabes lo que tú estás hablando. Parece mentira que tú que sepas de fútbol. Por eso, porque sé en de el fútbol, año, por eso te lo estoy en el año, en el año que Tom Brady entra a los New England Patriots, ese año Drew Bledsoe le dan el contrato de NFL más grande de la historia del fútbol. ¿Qué quiere decir esto? Que era el mejor quarterback que había en el fútbol en ese momento. Fue elegido número uno. Tú me lo vas a comparar con Tom Brady, que entró número 199, que era el backup de él. Por eso mismo estaba en su destino entrar. No estaba en su destino entrar. El tipo se parte el pie, el otro coge la pincha porque está preparado y lo hace mejor que él. ¿Qué pasa cuando regresa Drew Bledsoe? ¿Se queda Brady? Y claro. Drew Bledsoe seguía siendo un gran quarterback, ¿verdad? Porque el destino de la vida lo llevó ahí. No llevó ningún destino a la vida, compadre. Estamos con cuento de la gallina y el pollo. Bueno, yo pienso que la gente debe comentar. Sí, ¿es destino o es deseo puro? Y preparación. Espérate, no es deseo puro para que no se pierda el debate. Estamos hablando de preparación mental. No quieran ahora mismo una persona, ¿sabes?, que tenga una discapacidad, quiera ser Lionel Messi. O una persona como Machete que quiera ser running back de los New England Patriots. Si nunca en su vida. Yo nunca jugaría para los Patriots. Exactamente. Estúpido. Whatever. Entonces. Pero de punto de vista intelectual, que tú te quieras preparar por una posición, si eso es lo que tú quieres hacer, lo puedes lograr. Una pregunta. Lo único que no tienes son excusas. Una pregunta. So, todas las personas tienen la misma capacidad intelectual. Todas las personas que tú conocías en tu vida. No. No.
So, tú me estás, pero no, el argumento de él está diciendo, porque él, no lo trabajan. Olvídate como si no lo trabajan o no. Si tienen la capacidad mental para entender conceptos, ¿ok? Que no son explicados, que no lo puede entender nadie, para como diseñar un cohete en la NASA. Te voy a explicar una cosa, para que tú me entiendas. No ponerlo en términos de la NASA, sino ponerlos en términos de acá ahora mismo. Ok. Tú eres una persona inteligente, muy bueno para los negocios, muy bueno para los números, muy bueno para todas esas cosas. ¿Ok? López, en toda su discapacidad, es grande. Es grande para las cosas esas de audio, ingeniería. Ingeniería y todas esas mierdas. ¿Ok? ¿Tú crees que tú pudieras hacer el trabajo de López? Si lo aprendo, sí. Gracias. ¿Ya? Pero tú sabes lo que no puedo hacer. ¿Qué no puedes hacer? El trabajo tuyo. El trabajo tuyo de esa creatividad. De eso, no lo puedo hacer. Voy de nuevo. Ajá. Aquí, en este programa, han habido momentos que el más simpático, el más chistoso ha sido tú. Bueno, no estoy hablando de eso. Eso yo lo sé. Ah, entonces. Entonces, estás haciendo mi trabajo y lo haces muy bien. De la nada, sin haberlo practicado nunca. Imagínate si lo hubieses practicado por 16 años. Yo llevo 15 años como nosotros. Y tú llevas menos de un año al aire y logras momentos de comedia y momentos de punchline y momentos de cosas que yo lo estoy haciendo hace 16 años. Perfecto, pero tú empezaste diciendo que yo soy una persona inteligente. Lo que yo estoy diciendo es que no todo el mundo es suficiente inteligente. Ok, pues de nuevo. Como si no tengan el deseo, como si tienen todo el deseo en el mundo. Ajá. Ok, nunca van a llegar más. De, okay. También, de ser un Valley Park. El destino de Rolly, mira el caso, ser un tipo simpático y cruzarse con nosotros para que la gente pueda. Hay mucha gente que son simpáticos y nunca tienen la oportunidad porque el destino le pone una plataforma. También. Ahí está. Mira el caso de López, que se come las crayolas por la nariz. Ajá. No es un. Espérate, no es un tipo que ha podido generar humor y ha hecho humor bien hecho. Sí. Y los hace reír. Sí. Porque fue la tarea que se le encomendó. Si le vamos a llamar a esto que hace López, humor es que se tira para atrás ahora suyo, termine. López nos ha hecho reír. Dos veces. Hay tipos como Alexis Valdés, como el difunto Aparejeda y toda esa gente que va a llamar humor, va a poner tú en la. Bueno, alguien subió una foto este fin de semana en Tampa que puso lo más grande que he conocido después de Aparejeda. Ah, ese tipo que tenía el puesto PC's Fit. Te lo voy a enseñar. El que tenía los pantalones de PC's Fit puesto. Sí. Te lo voy a enseñar. Mira, dice, a ver, lo más grande, mira, aquí está. Aquí está, mira. Estoy mandando la foto a Gustavo para asegurarme que la suba. ¿Qué dice ahí, Mike? Lee tú. Lo más grande que ha dado el humor cubano desde Álvarez Guedes, me cago en todo. Me cago en mi madre. Ese es un fumeco. Me cago en mi madre. Ese es un fumeco. Poner a Álvarez, a Alex López en la mesa de Álvarez Guedes. No. ¿A dónde vamos? Y tú no me vas a decir que eso es el destino, porque no es talento. ¿Qué decir? No, sos un marihuanero. Bueno, señores, ¿qué sponsor pasa? López, hazte un chiste ahí con Atlantic Pest Solution, Eva, que es saber ahí lo que termínalo ahí. Mira, espérate, el destino te puso Atlantic ahí en el camino. Oye, si usted tiene cualquier plaga en su casa, si tiene cucarachas, si tiene ratones, arañas peludas, serpientes, lo que usted tenga y quiere fumigarlo, oye, nosotros confiamos en Atlantic Pest Solution. 786-715-4255. 786-715-4255. También te ponen la carpa si hace falta. ¿Por qué las mujeres en África se embarazan? En nuestro destino está que nos censuren esto. Sí. Ahí es donde único yo voy a reconocer que existe el destino. Mira, ahí donde la preparación, donde la preparación interpone con el destino. Ahí donde yo choca. Ahí donde yo estoy preparado. Para saber que López es un imbécil y que lo que va a decir nos puede censurar. Sí. ¿Ok? Y ahí es donde lo paro en seco. Y yo no dejo que él haga el chiste. Sí. ¿Cuál es la respuesta del chiste? No lo voy a dejar que lo haga. ¿Viste? ¿Viste cómo no existe el destino? Deja que lo diga. ¿Cómo es que las mujeres en África salen embarazadas? No lo diga. Gustavo, no lo diga. Estás destinado a censurar esto. No lo diga. Ven, ¿cómo salen? ¿Cuántos sponsors faltan? Falta como tres. No, ¿cuáles son? Dímelo. La tienda nena. La tienda nena, así que la próxima noticia. ¿Y qué más? Yanecitas Kitchen. ¿Y Yanecitas no lo dijimos? Sí. No sé, Machete, ¿tú es que estás llevando el control? Sí, lo dijimos. Chaplin. Lo dijimos, Chaplin. ¿Qué más? Ya. Ya, ok, perfecto.
Este... No, termina, vamos a terminar, vamos a terminar. Damos la respuesta final. Sí, no. Señores, si usted... ¡Ya la respuesta, López! ¡No, no! Sí, ahora no, no, más para adelante, más para adelante. Si usted se siente solito o solita en casa y necesita alguien con quien pasarla bien, entre a latiendagenena.com. Visite latiendagenena.com, ahí tienen jugueticos, tienen cositas, tienen ropitas que usted se puede poner. Apúrense porque dice Nena que están vendiéndose todo como pan caliente. Así mismo, señores, la tienda de Nena está casi en soldado, así que si usted le hace falta algún juguete para darle esa pasión, esa vida a su relación, a su cama, ya que no suena, si su cama no suena, tiene que entrar a la tienda de Nena. Oye, está bueno eso. Si tu cama no suena, entra a la tienda de Nena. Duro. Eso es preparación. Eso es preparación. Eso es preparación. Destino que te reviente. Exactamente. visite la tienda de nena.com. Dime, López, va a decirle. No, pero prefiero que también. Vamos a terminar el show. Al final, al final. Al final del programa. Sí, al final. Porque esto va a ser cierre total. No, esto no va a salir. Esto está destinado para cerrar. Eso no va a salir. Óyeme, las ratas en Nueva York están al carete. Están al carete las ratas en Nueva York. Están acabando. Sí, y no hay Atlantic Pest Solution allá. No, parece que no. Nuestro amigo Gil, no. Yo creo que, mira, Yeniel, si te vas para Nueva York, bro, y te pones a exterminador. Millonario. Millonario. Millonario, en serio. Es una gran oportunidad para Atlantic Pest Solution de licenciarse en Nueva York y para allá a trabajar. Lo que tenga cuidado, no roben todos los equipos de fumigación. Sí, también. Ahí también la delincuencia está el carajo. Sí. Pero bueno, si usted vive en el sur de la Florida y tiene problemas de animalucos en su casa, llame al 786-715-4255. 786-715-4255. El teléfono de Atlantic Pest Solution. Para que fumiguen todos esos bicharracos que viven en su casa. Las ratas están por todos lados en Nueva York. ¿Me contaste algo, un porcentaje? Sí, en julio de este año reportaron 16,000 avistamientos de ratas en pleno día, en plena calle en New York. ¿Qué pasó el año anterior? Que eran menos. Lo que estaban hablando es que cuando vino COVID y los restaurantes empezaron a abrir en la calle, comer afuera, outdoors, eso creó que todas las ratas que estaban escondidas salieran. Es el paraíso de la rata. Y ahora están saliendo y se lo están viendo en todos los lados. Tú llegas a entrar a un carro y que está estacionado y está la rata caminando por la calle con cell phone, celulares, pidiendo dinero. Es un reguero de rata. Una rata que se hizo muy famosa, que era la rata de la pizza, que se estaba robando una pizza por unas escaleras. Imagínate. Nueva York, yo tengo ese recuerdo de Nueva York, las veces que he visitado, que es muy sucio. La ciudad es muy sucia. En el metro, bro, las ves. El metro es horrible. Este una vez nos quedamos en Bronx y el metro en esa parte del Bronx. Bronx es duro, man. Nos quedamos en Brooklyn, perdón. Nos quedamos en Brooklyn y fuimos a Bronx a ver los Yankees, a Yankee Stadium. Aunque seamos de los Marlins, tú sabes. Sí. Porque fuimos a ver cómo perdían los Yankees, sí. ¿Sabes? Para gritarle cosas ahí. Y no porque nos gustan los Yankees ni nada de eso. No. Y fuimos ahí a Yankee Stadium. Y entonces... Se nos ocurre la idea de ir en metro. Queríamos oír la experiencia. Y te digo, no, regresamos en Uber. El Uber nos costó como 100 pesos. ¿Está bueno, Mike? Sí. Gastamos como $100 en Uber para regresar a donde nos estamos quedando. Y sí nos sorprendió eso, que es mucha cochina. El tren por dentro es asqueroso. Y el metro abajo, la estación de tren, es algo sacado de una película de terror. Yo no sé por qué un lugar tan bello y tan... Es que también hay mucha gente, bro. Mucha gente. No, pero Londres no es así, brother. Londres es todo lo contrario. Súper limpio. Sí. Pero ¿cuál es la población de Londres? Sí, tú no puedes comparar la población, el tamaño de Nueva York. Hay que hacerle New York City. Una limpieza completa de New York. Pero ¿quién se pone a contar ratas en Nueva York? A ver, ¿cómo tú cuentas 16,000 ratas? ¿Por catalejo? ¿Lo haces sí, como...? Sí, no, porque supuestamente esto es 16,000 avistamientos de gente que lo han reportado. Pero sí. ¿Quién coño ve una rata y llama y reporta? Uno ve una rata y dice, una rata mierda. Si esto es verdad... Ser oficiales de la ciudad. Si esto es verdad que vieron 16,000, son 16,000 que reportaron. O sea, imagínate... Oye, una pila que no... Hay un montón de gente en Londres. En Londres hay 8.9 millones de personas. Sí. Londres es un animal. Joder. O sea, Londres... O sea, ¿y cómo tú sabes que no estás reportando la misma rata? Ah, no, López. Imagínate, hay que preguntarle... ¿Cómo tú te llamas, rata? Esta es Manolo, la rata. No, le pides carnet de identidad a la rata. ¿Cómo es mierda? Ah, no, hay menos gente. Hay 1.6. Hay más gente en Londres. Londres es un... Londres. ¿Y más limpio? 100 veces. Bueno, puse en Manhattan, no puse en Nueva York, obviamente. Estamos hablando de Manhattan. Yeah, claro, New York City. Tiene que ser New York City. Bueno, se especula que hay 2 millones de ratas en New York. ¿Hay más ratas que gente? No, espérate. Puse Manhattan. Espérate, vamos a New York City. Hay que hacer justo, hay que hacer justo. ¿Con New York City? New York City Population. 2022.
Hay... ¿Cuántas había en Londres? 6 y pico, ¿no? 8. Hay 8.8 en New York City también. So, están parejos. Están parejos. Están parejos, pero muy más, mucho más limpio de Londres. Pero muchísimo. Sí. Mucho. Muchísimo. Una sí. diferencia abismal. Bueno, tienes que ir para allá a nuestros amigos Atlantic Pest Solution a solucionar el problema de las ratitas. Señoras y señores, bueno, creo que estamos llegando al final de este programa. Suéltalo, López. No, suelta nada, López. Rolly, las personas que estén interesados en comprar o vender aquí en la Florida, pues si se están yendo a Nueva York, por ejemplo, por el tema de las ratas, sí. quieren venir para acá, para la Florida. Correcto. Vayan para Tampa. ¿Cómo están los intereses? ¿Cómo está la jugadora? Los intereses están subiendo. Ah, subiendo. Están subiendo, pero de todas maneras están a niveles históricos. ¿Por dónde andan? Están casi a un 7. Casi un 7, ok. Casi un 7. El convencional, El convencional. Uh-huh. El FHA y el convencional. Pero todavía están bien bajos. Sí, porque yo me recuerdo, mi padre compró como en 98, como al 11, una cosa así. Correcto. Así sí, es. Sí, sí. Yo no sé por qué la gente se asusta tanto. Sí, lo pasa es que venimos de un periodo extraordinario que estaba al 2. Sí. ¿Entiendes? Cuando la pandemia... Están mal acostumbrados, sí. Sí, bajó al 2. Pero sí, 6, 5, 6, 7, 8, más o menos lo que anda. Y si estás esperando que bajen, compra, sí. porque vas a ir sí. subiendo. No, sí. ¿Tú sabes qué porcentaje se está subiendo más? Ajá. Los alquileres. Los alquileres. Las rentas están explotadas, men. Sí, men. Y más aquí en Miami. Sí, las rentas en Miami son fuera de control. Es algo fuera de control y obviamente van a cambiar todos los años. Uh-huh. Tú sabes, nunca te van a bajar la renta. No, no. Si hay alguien que es un inquilino, que el dueño de la casa le ha bajado, tú sabes, la renta de un año al otro, machete que le mande un mensaje. Machete de la pastilla, te toca la pastilla. Sí. No, para esas personas que quieren, tú sabes, nos podemos ayudar 305-428-2847. 305-428-2847, llame a Chaplin Realty, ahí van a ayudarlo con su casa. López, ha llegado tu momento. ¿Por qué las mujeres de África se embarazan? Esa es la pregunta de hoy. Bueno, ya usted puede dar la respuesta en los comentarios, porque no va a dejar que López haga el chiste. Ya, y ódienme. ¿Por qué, López? ¿Por qué? Y la risa no ayuda para nada. Fuerte, pero no racista. No, sí, también. No, es muy fuerte, es muy fuerte. No. ¿Sabes qué es lo malo que tiene? Que uh-huh. ¿Por qué no lo dejamos? ¿Por qué lo tuvimos que censurar? Porque lamentablemente, cuando él lo hace, él no se queda ponchado él. Sí. Nos poncha a nosotros. Entonces hay una risa y hay una. Entonces está la imagen muy de Michael así. Detrás de un chiste muy insensible. ¿Entiendes? Got it. Donde entiendo. Gente se muere y todo. Te entiendo. Sí, sí, entonces, sí, no. Sí, sí. Por eso. Eso no tuvo risa ninguno, López. Eres un sapingo. Por eso está censurado. Entonces, ustedes no digan después. Ay, que mira, censuran todos los chistes que hace el imbécil de López. Lo que pasa es que si dejamos el chiste, nos cierran el canal. Sí. Y todas las organizaciones estas de la UNICEF y de esa mierda nos caen arriba. Dicen, un podcast insensible en Miami, unos imbéciles. Y entonces, cuando el imbécil es este, ¿entiendes? Si usted se queja porque nosotros censuramos esto, el chiste que acaba de decir López, si nosotros lo dejamos, cancelan el podcast. No, el podcast. La PETA nos acaba que nosotros. No, olvídate de PETA, olvídate de esa gente por ahí para allá. López, qué imbécil eres, men. Señores, somos los pichiboy. Lo peor.